Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un proyecto del altillo de los duendes con la colección Un día de picnic. Voy a enseñaros las hojas, las he ordenado como las he clasificado para ver qué tipo de papeles tenemos, porque es una colección un poco difícil en cuanto que tenemos imágenes muy grandes, muchos fondos y hay que ver cómo aprovechamos bien la colección. Paso a enseñarla. También tengo la hoja de los die-cuts, que tiene un hada, regaderas, tacitas de té, algunas flores, mariposas o polillas y cestas de picnic. Y también los vellum de la colección, que son tres hojas con tres diseños de los que aparecen en los papeles. Las mariposas o polillas, los corazones azules y las florecitas de color vino. Además, me he sacado para poder trabajar este proyecto dos cartulinas metalizadas en color oro solar, que es un oro mate, y bronce. Y para las cartulinas utilizaré cartulina de color crema y cartulina de color gris en principio. Además, tengo polipiel color verde oliva para darle mucha alegría y tela de encuadernar en color lino. Además, he preparado cinta Vichy en marrón, gris y verde oscuro y algunas cuerdas más, algunos bronces, algunas cositas. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es recortar estas imágenes principales, desechando de momento los elementos de alrededor, porque tienen un ancho muy grande, ¿vale? Estamos hablando de 23 centímetros y yo voy a hacer un álbum vertical porque es lo que me gusta hacer, ¿vale? Esta también es muy grande y se nos llevaría todo el papel. Entonces vamos a recortar estas imágenes y luego a ver cómo podemos aprovechar el resto del papel. Voy a cortar estos marcos, pues son marcos ahora, a 23x20, ¿vale? Nos vamos a un álbum grande. 23x20 y le vamos a poner un acetato por detrás y un carril para colocar una foto, que aunque no importa que esto gire o no gire, da igual, las hadas pueden volar en cualquier dirección. Entonces, voy a aprovecharlas para ponerlas en vertical. Entonces probablemente la página tenga en torno a 21x24 o por ahí. Luego os pongo las medidas exactas. Por el momento vamos a cortar todos estos papeles a 20x23 y lo vamos a preparar para que sean marcos. Y estas cuatro imágenes las vamos a poner en solapas, pero no serán con estas páginas, serán en otras páginas. Y así vamos haciendo ya, vamos a ver, porque creo que va a tener bastantes páginas el álbum, así que vamos a ir trabajando estos temas.
queda muy bonito, pero no queda muy resistente. Entonces, voy a hacer ahora el resto, pero voy a ponerle, además, antes de pegarle el acetato, habría que sacar la medida del hueco para pegarle una calzulina justo, o sea, con el mismo tamaño exacto. ¿Vale? Luego esto le pondremos una pestaña e irá sobre la página con imanes, probablemente. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme al balcón para poder, porque esto cuando lo miras a la luz se transparenta, voy a hacer las cuatro esquinitas, los cuatro puntos por la parte de atrás para poder vaciarlo y pegarlo. Lo dejaremos prácticamente de la misma medida o un par de milímetros más pequeño para que no se vea la cartulina por el derecho. Ya tenemos la cartulina dorada. Una vez hecho el marco, que abriría así para poder colocar aquí la foto o aquí pegada, como queramos, y volver a cerrar con imanes y podemos cambiarla cuando queramos. O la podemos hacer también, si quisierais dejarla fija ya, tenéis las fotos, se puede pegar directamente o hacer un trozo de cartulina como un centímetro más grande que este hueco abierto por aquí. Meteríamos la foto y ya está. Pues yo lo voy a hacer pegado. Aquí, bueno, pegado, sujeto con imanes que podemos abrir y cerrar. Vale, y habrá que ver si luego ponemos más imanes que no nos choquen, muy importante. Vale, entonces, con este marco tan bonito y con los otros tres que voy a hacer ahora, el alto de las páginas del álbum será de 24 centímetros y el ancho de 21. Entonces, lo primero que hacemos es marcar por la parte trasera del marco medio centímetro alrededor, que será donde apoyemos la cartulina dorada. Cortaremos la cartulina dorada un centímetro más alta y ancha que nuestro hueco. Yo utilizo pegamento nuevo para pegarla al marco por detrás. Ahora por la parte del derecho cortamos, primero podéis marcar si queréis, a medio centímetro todo alrededor, dejando ese bordecito dorado. Ponemos la cartulina por detrás, la alineamos al borde derecho y marcamos el hueco que tenemos que vaciar. Ajustamos el alto. Cortamos el acetato como un centímetro más grande que el hueco. Lo pegamos también el acetato con nubo al marco por la parte de detrás. Y le hacemos la pestaña en la parte izquierda a la cartulina de color crema, de un centímetro aproximadamente.
que nos quede exactamente del mismo tamaño que la página del marco. Ponemos un imán arriba y otro abajo en la parte derecha. Ponemos pegamento por toda la cartulina beige y le pegamos encima nuestro marco. Y así tenemos ya nuestro marco terminado y reforzado. Una vez tenemos el marco hecho, cortamos la cartulina gris un poquitín más grande para que se vea un bordecito alrededor cuando peguemos la solapa encima. Ahora vamos a cortar las cuatro páginas a 24 de alto por 21 centímetros, es decir, que no tocamos el ancho. Finalmente, la espina la hago con tela de encuadernar en color topo. No utilizo la de color beige. Y mide aproximadamente 24 por 20. Por la parte del papel voy a marcar con lápiz los pliegues antes de pasar por la tabla de plegado. Entonces, dejo delante dos rayitas y media y por detrás también, y luego cada rayita le hago una línea, que serían dos para las páginas y uno para el espacio entre páginas. Las medidas aproximadamente serían para adelante 3,12, para detrás también, y luego lo que es cada marca a 1,25, pero podéis hacerlas un pelín más grandes, por ejemplo a 1,5 o a 1,3, por ejemplo. Lo ideal es marcar arriba y abajo con lápiz o como estoy haciendo ahora, una línea completa, y luego ya marcar o doblar en nuestra tabla por donde hemos marcado. Ahora marcamos muy bien los pliegues que hemos realizado en la tabla. Así quedan las montañitas para cuatro páginas en una espina, en este caso con tela de encuadernar. Si fuera con papel, pues sería lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner pegamento por la parte del papel, uniendo las dos partes que componen la pestaña de la página. Súper sencillo. Yo utilizo tacky. Y ahora se trata de ir poniendo las páginas por delante de la espina, una tita de pegamento que no llegue justo hasta la doblez. Yo apoyo la cartulina en la doblez y doblo la pestaña para que quede esa pequeña holgura,
y súper sencillo. Hacemos eso con las cuatro páginas. Nos quedará, cuando giremos las páginas, nos quedará el trocito de la espina que luego la taparemos con papel decorado. Y aprovecho ahora que ya tengo la primera página para eliminar ese milímetro que me sobra de la espina. Personalmente, para estos papeles me apetecía más el ángulo recto, pero como es clarita y para que sea más duradera, le vamos a redondear las esquinas con la Cornell Chomper en el tamaño de 1/4. En todos los papeles, sobre todo las páginas y las cosas más grandecitas para que quede, pues eso, más pulido. Para pegar nuestras solapas marco a la página, vamos a hacer unas pestañas de aproximadamente unos 3 centímetros o 3 centímetros y medio, y en el centro le pondremos dos pliegues de aproximadamente medio centímetro. Entonces, una parte de la pestaña irá pegada a la página y la otra a nuestro marco por detrás. Todo esto en la parte izquierda de las hojas. Los imanes que hacen pareja con las páginas de los marcos irán por la parte gris, en la parte interna, y luego eso lo taparemos con papel decorado, aunque eso no lo pegaremos hasta que tengamos ya la estructura que va sobre ese papel decorado. Detrás de todas las páginas marco he puesto una de las imágenes grandes que iban dentro de esos marcos, haciendo distintos tipos de solapas y distintos tipos de sujeciones. Y aquí, bueno, pues ya no hay mucho que contar. Es pegar la imagen sobre un trozo de cartulina, que dejando un poquito de imagen alrededor, y en uno de los lados dejaremos la pestaña de pegado. Esta pestaña de pegado la vamos a introducir dentro de la página y la pegaremos por dentro. Así que solo hay que marcar la distancia más un par de milímetros para que nos entre bien, y pues ponemos en este caso, por ejemplo, 3 solapas. Podemos poner más, aunque yo creo que así queda bien, son grandes, y luego haremos una sujeción que llevará imán que por encima la va a sujetar. Thank you.
En esta página vamos a hacer un bolsillo y sobre él dos solapas que se cruzan.
En esta página vamos a hacer un bolsillo grande que será el A4 doblado hacia abajo. Nos genera una solapa y el bolsillo. Lo que hay que tener en cuenta es que en vez de mantener el ancho de 21, quitarle un par de milímetros para que en la parte de la espina no nos choque. ¿Vale? Hay que quitarle un pelín. Thank you.
He cambiado un poquito el orden y me he ido a decorar ahora una de las páginas que llevan imagen grande correspondiente a una de las de los marcos. En esta página vamos a hacer también una solapa a partir de un trozo grande de cartulina, pero esta vez será el doblez en vertical y la entrada por la parte izquierda. Luego le meteremos haremos un bolsillito a la solapa porque queda pequeñita, un bolsillito con una especie de marca páginas, quedará muy mono, ¿vale? Y le pondremos un lacito, no sé qué, aunque no quedarán muchas fotos, pero quedarán fotos chiquititas.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí la primera mitad, en breve la segunda y final. Es que quedan un poquito largos y para no sobrecargaros. Nos queda hacer el resto de las páginas, la espina y el final de la coordenación y todo esto, pero vamos a ser rapidísimos y rapidísimas. Y luego, os recuerdo que estaremos en Scrap Deluxe con Mercedes y con Rosa, de la librería Scrap D y las cosas de Rosa, para que nos podáis enseñar vuestros proyectos y departir un poquito. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.